Diario querido, ¿cómo te va? Sé que te dije que no te iba a volver a molestar, pero pasaron cosas no muy lindas, diría yo. Y verdaderamente estoy muy solo. Todo comenzó una mañana yendo a saludar a mi mamá, como todo día común, en plena Buen día. pandemia. Pero Buen día, había mamá. algo raro. Mami. Así es, a través de una carta, de un día para el otro, se fumó. Me cansé de llamar, sin todavía caer que no estaba más conmigo. No hubo señales. Ni indicios, ni nada que me relacione con ella. Se llevó todo. Pasaron los días y no me cansaba de llamarla. Y mi frustración se hacía cada vez más grande. A tal punto de encerrarme en mi pieza y explotar. No me quedaba de otra. Del no entender por qué. De no entender a dónde. O con quién se fue. Pero mi gran pregunta era, ¿dónde se pudo haber ido en plena pandemia mundial? ¿Dónde? Seguían pasando los meses y la escasez en la casa empezaba a hacer mucho. No tenía cómo alimentarme. No tenía cómo comer. Los días pasaban y ya no me reconocía al espejo. Mi preocupación era tanta que había una sola manera de calmarla. No encontraba salida, no encontraba refugio, ni mucho menos encontraba una respuesta. No me quedó otra que acobijarme en el manto de las drogas, especialmente en el Xanax. Y la cocaína. Pero al parecer, mi cuerpo ni mi mente estaban preparadas para tal dosis que me propiné. Poco a poco me fui deteriorando y mi salud no llegó a buen puerto. Finalmente terminé perdiendo la conciencia y a la vez misma mi propia vida. ¿Qué pasó, hijo? Ahí bajamos a desayunar.